Bueno, Empower Parents es el nombre de este proyecto que, como os comentaba, empezó en el año 2013. Desarrollar una idea que ya se estaba trabajando en un museo, en este caso en Nueva York, en Estados Unidos, que estaban única y exclusivamente abriendo un espacio, que en este caso es un museo, lo estaban abriendo a la comunidad. A veces el entorno escolar, el entorno comunitario no es tan inclusivo o tan hospitalario como debería, ¿no? Tenemos que ser muy crueles si ahora mismo entra alguien con un problema de movilidad y no nos acercamos a ayudarle a abrir la puerta, a moverle una silla. Pero ¿qué ocurre cuando entra una persona que tiene una discapacidad a nivel cognitivo y encima no es visible, no hay un rasgo físico, no hay nada que nos diga que esa persona necesita una ayuda? Pues que no la identificamos y que nuestra interpretación inicial no va a ser, ah, necesita este apoyo, o quizás, o voy a preguntar, o me voy a acercar, o voy a mirar, ¿no? Con cierta humanidad para entender si necesita algo. No, caemos en juicios directos y automáticos como, no lo sé, qué niño más maleducado, en vez de empoderarte y dejarlo de lado, lo que a todos nosotros nos ocurre es que nos vulnerabilizamos más, nos debilitamos más. Automáticamente, ¿qué hago? No voy a un museo. Primero lo que hacemos en el museo es presentarnos. A partir de caminar, de ver determinadas piezas que tengan que ver con la exposición temporal de ese momento, generamos una actividad educativa, una actividad que tiene que ver con algún tipo de técnica creativa para que los niños la desarrollen en el taller. Se genera un entorno inclusivo desde el momento en el que a la actividad no vienen solo niños o niñas con trastorno del espectro del autismo, sino que vienen niños y niñas, independientemente de la etiqueta. O sea, el apropiarte de un espacio, el humanizar un espacio, el defender que los espacios tienen que ser abiertos y que tienen que ser accesibles para todos, no es solo una batalla del que está en una situación más vulnerable, sino que es una batalla de todos, ¿no?